les han impedido dejar de campaña 26. Ya tengo más de una semana con él, pero estaba esperando mi factura, no me entregaron mi factura y estoy creyendo, o bueno, pienso que es porque me gané algún premio y a lo mejor se van a quedar con él, pero pues no sé. Obvio, como no tengo mi factura, no tengo precio exacto de los productos, así que pues les voy a dar el precio del catálogo. Estos son perfumes de Rosita Fresita, pedidos, tienen un precio de 50 pesos en catálogo. No sé cuánto me costaron. Además no sé si me llegó todo, no sé ni cuánto voy a pagar. Ya debí de haber pagado desde hace mucho, pero como no me mandan pues la foto ni me dan mi factura, pues no sé la cantidad exacta que voy a pagar. Lo voy viendo conforme el catálogo para ver el precio. Son poquitas cosas. Y de hecho, si mal no recuerdo, lo hice pedido para no perder los premios. Bueno, de aquí, de la ruleta, son 5 productos. Costaban 13 pesos. Vamos a sacar el primero. Bueno, esta es una libretita, es como un pizarrón mágico. Tiene como una especie de pluma. Se va escribiendo y ahí aparecen. Es pizarrón mágico, le llaman, me parece. Bueno, ese es uno. Llegó también un reloj, que ese ya lo había abierto mi nena. Es un sello. Es un sello, miren. De dinosaurio. La mayoría de cosas que me llegaron son de niña. Por ejemplo, que también me parece que es de la ruleta. Nada más que se rompió. No sé si lo rompí yo, si lo rompió mi nena o si ya venía así. Como les comento, no solo destapé la caja para sacar unas fotos de algunos productos, pero no recuerdo si yo hice eso. Y luego de aquí me llama la atención porque dice que es como un botón didáctico. No lo he abierto. Dice boom, rebotador didáctico. Sí. A ver. Bueno, es así. Ay, no sé cómo se use. Ah, caminamos. Muy bien, muy bien. Se atoró. A ver. Dice instrucciones de uso: sostener el rebotador verticalmente e impulsarlo con el dedo para que inicie el rebote, como se muestra en la imagen. A ver, se supone que... Ay, ¿será así? No sé usarlo. Bueno, necesito más espacio. Este fue otro producto que me llegó. Van 3, ¿verdad? Y también me llegó esto, que es una cofia para caballero. Me supongo que es las que los motociclistas se ponen, no sé, A ver. Ah, sí. Bueno, sirve para varias cosas. Como muñequera, como paliacate, como lo que yo imaginaba que era para taparse la boca, para taparse toda la cara. ¿Qué más? Como bufanda, como tipo diadema o como dona para agarrarse el cabello. No sé si alcancen a ver todas las... Aquí están. Van 2, 4. 4. Me falta uno. Pero no lo encuentro. ¿Qué otra cosa me falta? 1, 2, 4. Bueno, a ver si ahorita sale, porque no lo encuentro. Seguimos buscando aquí. Ay, no, miren, la corona no es de la ruleta, la corona. Estoy viendo que me costó 26 pesos. Y miren, es esa. Entonces me faltan más. ¿Qué más venía? Ay, no recuerdo. Y aquí es un gel... Abre puño contra dolores reumáticos y artritis. Ahí está, tenía un precio de 40 pesos, precio catálogo. Estas son unas cremitas para manos. Tienen un precio de 30 pesos. Pedidos, la de ranita. La de panda, sí, la de panda. Bueno, pedí un labial, no recuerdo si tengo uno o no, pero lo pedí. En este tono de aquí, 60 pesos, y es este. Vi varios shockers de estos de 30 pesos. Ahí está. 2, 3. Están disponibles para venta. Los muestro de nuevo por si no se alcanza a ver. Es ese de ahí arriba. Y me faltan un... Acá está. Estos peines tienen un precio de 20 pesos. Ahorita en campaña 2 me parece que ya están más caros, y obvio, yo les he comentado varias veces que yo suelo, cuando veo que los productos están a menor precio que el que normalmente aparecen, pues yo los compro, y en este caso voy a hacer eso, los compro y los doy al precio que aparecen después en otras campañas, que si mal no recuerdo está como en 30 o 25 pesos, entonces ya es una ganancia extra, y pedí 3, y de hecho a veces lo estoy dando a 30 pesos. Bueno, me llegaron 2 perfumitos. No sé dónde quedaron los otros 2, o no sé si no me llegaron, si me los están cobrando. No sé, este es... Ah, ya sé, son unos perfumes que vienen aquí. A ver, se los muestro rápido en el catálogo. Un poco de espacio. Un poco. De aquí solo los perfumes y la crema abrepuño son... ¡Ay! Eché la muestra. Son pedido, lo demás pues lo compré para mí o para ver si sale. Se vende... Ay. A ver, esta es campaña 2. Efecto retoque, crema con aceite de olivo... Ah, pues estos son estos perfumes. La línea de carbón. Nuevo labial mate, 60 pesos. Y aquí también son un nuevo rímel, efecto telaraña o... Tiene carbón activado. Cepillo ergonómico, desde la primera aplicación llega hasta la última pestaña. Para... blanquear los dientes, más carbón, lo íntimo, la línea de kiwi y limón, peinado de víbora, el de abre puño, miren, aquí está en 30, colágeno. Y esos son los perfumes, son dos. Bueno, como que les noto similitud con los de Arabela. No, este dice notas durazno, mandarina, naranja, caramelo, jazmín, arándano, cedro y madera de gala. Que vamos a ver qué tal. No es lo mismo olerlo de la botella que aplicártelo. Ay, pero huele delicioso. Voy a aplicarme un poco en la muñeca, a ver. Ya aplicándomelo, se notan más las notas de mandarina. Y en la botella le noto más como al caramelo que dice. Ay, pero bueno, de las dos maneras huele bien, me gustó. Ahora este dice notas de cacao, café, vainilla, almendra, jazmín, nardo, muguet, madera, ámbar y mousse. Vamos a ver qué tal. Sí, se notan las, bueno, aquí de vainilla, un poquito las de café. Y a ver, me lo voy a aplicar un poquito aquí. Café, ya que me lo aplico resalta más el café. Pero huelen bien, me gustaron los dos, cuestan 80 pesos. Se cortó el video. Ya puestos me gusta más el amarillo, no sé. Ya pasando un tiempo como que... no sé, ay, es que sí, se mezcla la vainilla con el café y me gustó cómo huele. Los dos huelen rico, pero si me dieran a elegir o me preguntaran cuál prefieres, pues yo preferiría el amarillo.